Hey, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a hacer la prueba de un papel porque, bueno, no sé si se acuerden, desde hace ya algunos meses les había platicado que había tomado la decisión de dejar de utilizar el sketchbook porque, bueno, las hojas no se me hacen muy profesionales, aunque sean pues de algodón y sean libres de ácido, pues no es suficiente, ¿no? Y empecé a buscar como hojas ya como de algodón, en este caso que sean un poco más gruesos, que resistan mejor el agua, que no se empiecen a doblar y por supuesto que duren más tiempo, porque como son un poco más gruesos también el tiempo pues no les hace tanto daño, y también como regularmente siempre utilizo acuarela con el papel, pues también si son más gruesos y si son de un mejor gramaje, pues reaccionan mejor a la acuarela respecto a los colores y respecto a cómo pues tienen esa reacción con el agua. Y bueno, llegó un paquete de papel a mis manos y vamos a hacer más que nada la prueba con lápices y acuarela. La acuarela siempre es una manera de probar un papel porque pues como utilizas mucha agua, en algunas ocasiones si no es un papel muy bueno o de un buen gramaje, el papel se hace pues feo, como chicharrón. Así que pues vamos a empezar con esta prueba. ¡Vamos! Bueno, aquí lo importante es que este papel es de 220 gramos y es de la marca Hanewool. Hanewoole, algo así. Y bueno, es especial para técnicas secas y húmedas, en especial para lápiz, grafito, carboncillo y también lápices grasos. Y lo más importante es que es libre de ácido y resistente al envejecimiento. Pero bueno, vamos a abrir este paquete y nos damos cuenta, bueno, me estoy dando cuenta que es pues un poco, tiene un poco de textura el papel, no es mucha, pero yo creo que sí va a tener que ver, bueno, sí se va a ver mucho la textura con el lápiz, pero pues eso yo creo que lo voy a resolver con el trabajo. El papel se siente grueso, de una buena calidad, muy buena yo diría, y pues vamos a empezar a despegarlo. Yo lo despego de aquí porque pues como que se me hace un poco incómodo empezar a dibujar con todo el block, ¿no? Cabe destacar que este es un block, no es como un paquete de hojas normales, es un block con el que se desprenden hojas. Y pues vamos a ver qué tal. Yo para empezar un dibujo siempre hago un margen. Yo te lo recomiendo porque pues así como que te das cuenta del espacio que tienes y respetas más que nada por si después quieres enmarcar tu dibujo, pues un poquito de marializa, porque luego es un problema que no tenga un pedacito de papel y te come a veces un poco del dibujo, así que yo siempre le dejo un centímetro, dos centímetros. Eso es más que nada de tu elección. Yo solamente le dejo un centímetro porque pues no es mucho. Así que vamos a empezar, vamos a hacer un poco de magia y vamos a aparecer el dibujo que vamos a empezar a hacer. Y bueno, yo te recomiendo, siempre hago como las líneas más como pues las líneas principales y empiezo como a trazar así los lugares con más sombra, menos sombra, mucha luz. Así que pues es lo que voy a empezar a hacer. Ya después lo que empiezo a hacer es pues empezar a ver. En este caso voy a tener un lápiz HB y un 2B para empezar a hacer como las obscuridades. Y también para ver qué tal reacciona a nuestro lápiz o principalmente a nuestro carboncillo, el papel. Si se queda mucho la textura o no se queda. Si se queda, regularmente yo utilizo un esfumino para pues dejar más liso, porque no me gusta mucho la textura que hace el papel. Regularmente siempre utilizo papeles pues con una textura muy fina para
pues poder hacer más detalle, porque entre más grueso es el, pues como el grano, podría decirse, del papel, pues no nos deja hacer tanto detalle. Pero eso se resuelve, pues más que nada acostumbrándote al papel. Esto me pasa, ¿no? Ahorita me estoy dando cuenta que sí deja un poco de textura, pero eso lo resuelvo básicamente con sacándole un poco más de punta a los lápices, que no estén muy chato, no haciendo mucha presión en el papel para que también no, como que no queden marcas. Básicamente, como solamente estoy sobando un poco con los lápices del papel, dejando grafito. Ahorita vamos a ver si con el esfumino se quita un poco. Y sí, creo que sí se quita. Porque regularmente no me gusta esa textura. No sé a ustedes qué les parezca, pero sí me gusta que quede textura, pero no muy exagerada. Y creo que este papel sí me deja mucha textura y se ve muy exagerado. Así que pues con el esfumino se va y queda totalmente pues como me gusta a mí. Pero cabe destacar que sí me deja hacer detalles. Si le saco mucha punta, muy muy fina a mis lápices, sí me deja hacer un detalle. Miren, se pueden fijar que estoy haciendo pequeñas líneas para hacer pequeños detalles como de la rodilla. Y se puede completamente. También ahorita estoy haciendo para los calcetines, como estas texturas que dan los calcetines, los zapatos. Y se queda. Estoy utilizando un lápiz 3HH. Y también 4H para hacer todo esto con mucha, mucha delicadeza, pero sí queda. Y ahora sí vamos a pasar a lo más padre, vamos a pasar a las acuarelas. Si me sigues ya sabes que yo utilizo las acuarelas Winsor & Newton y un brush pen de la marca Pentel. Eso me ha salido muy padre, me deja hacer las texturas que quiera con la acuarela y me gusta demasiado, se los recomiendo mucho. Ahorita estoy poniendo demasiada agua, estoy pues haciendo colores muy muy rebajados con agua, con el brush pen, y el papel va pues reaccionando bien, está como absorbiendo muy padre la acuarela, el agua, la humedad, sí la está absorbiendo bien. Entonces pues hasta ahora se los estoy recomendando mucho este papel, ¿eh? Creo que este papel lo pueden encontrar en Lumen, también lo pueden encontrar en Amazon. En Mercado Libre creo que no lo he visto, pero sí lo he visto en Amazon. Si quieren, por acá abajo les dejo una liga para pues que lo puedan comprar, de algunos papeles que les puedan servir. Sí, me está gustando demasiado cómo está reaccionando este papel al agua. Si pueden darse cuenta, estoy sí ocupando una cantidad considerable de agua, que voy poniendo el pigmento de la acuarela junto con el agua y ya voy haciendo como transparencias, como podría ser un poco de veladuras en el óleo. Estoy haciendo más o menos esto y casi siempre lo hago, pero pues creo que sí está pasando la prueba, más bien está pasando totalmente la prueba este papel. Lo recomiendo 100% y me están gustando los resultados. Lo único malo que le veo podría ser es el grano, pero yo creo que debe de haber en el mercado alguna, pues algún, como otra variable de este mismo papel, pero un poco más, pues más fino en el grano, sin tanta textura. Yo creo que debe de haber y la tendría que buscar, pero pues por lo mientras vamos a acabarnos totalmente este paquete de 20 hojas de papel y después vamos a ver de qué otro papel nos encontramos en el camino.
Bueno, espero que les haya gustado este video, que pues le den un like si les gustó. Gracias por ver el video, llegar hasta aquí. Les envío muchísimos saludos, gracias a todos los lugares en donde me estén viendo. Y bueno, si te gustó, dale un like, comparte. Y si eres nuevo, suscríbete, yo soy Zoe Lunar. Y también te invito a que me sigas en Instagram para que puedas ver también lo que estoy haciendo en ilustración, en fotografía o en pintura. Así que pues les dejo mi contacto de Instagram por acá abajo. Y nos estamos viendo en los próximos videos. Nos vemos y chao.